Un accidente de tránsito entre un bus de estudiantes y una motocicleta dejó a una mujer identificada como Andreína Rodríguez, con un trauma abierto en su cabeza y varias escoriaciones en brazos y una pierna. Ella fue trasladada al Hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés en una condición muy delicada. El conductor de la motocicleta, identificado como Lenín Mejías, resultó ileso del percance. Mira, nosotros veníamos del sector de San José, nos encontramos aquí en la gasolinera, observamos un accidente de tránsito en el cual inmediatamente le generamos la asistencia. Hay una femenina un poco golpeada con algún tipo de lesiones y también un masculino. Generamos lo que a nosotros nos corresponde, aseguramos el escenario del suceso, colaboramos solicitando la presencia de Cruz Roja en el lugar. Según Heriberto Jiménez, conductor del autobús, los ocupantes de la moto no respetaron un SEDA que se encuentra en la vía e intentaron meterse a la comunidad de Palmar Norte sin percatarse del autobús. Este viajaba sentido Palmar Sur, Palmar Norte. Varios oficiales de la Fuerza Pública que se encontraban cerca del accidente colaboraron mientras llegaba la unidad de la Cruz Roja costarricense. Y una vez que llegan ellos, igual les colaboramos. Están haciendo el traslado de la femenina y el masculino en el lugar, que también lo van a hacerle una revisión médica para determinar si hay alguna lesión importante. De lo contrario, pues ellos ya tomarán las decisiones. Pero sí, atendimos este lamentable accidente, esperando y esperemos que no sea nada de extremos. Vimos que la femenina estaba consciente y bueno, ya está en buenas manos en este funcionarios de la Cruz Roja y haciendo el traslado para el respectivo centro médico. Esta intercepción es una de las más peligrosas de Palmar Norte, pues a menudo se dan accidentes de tránsito, ya que los conductores, al querer ingresar o salir de la carretera Interamericana Sur, por donde transitan muchos vehículos, no se fijan bien o se lanzan a la suerte. Al conductor de la moto y también al chofer del bus se le realizó la respectiva alcoholemia, dando estas negativas en ambos conductores.